señales acústicas que marcan el comienzo de esta ronda semifinal donde se incorporan las chicas de recurvo femenino. Vamos con Julio, que estará con las chicas, si no me equivoco, efectivamente le tenemos con el equipo de Madrid, Mónica, Paula y Oceanía. El equipo madrileño que se enfrenta al equipo de Castilla y León, Jimena Blázquez, Elena Fernández González y Alba Garrote de Barros. Es Jimena la que está tirando en primera posición. La otra semifinal enfrenta a las valencianas, María Gómez Beltrán, Ariel López Sánchez y Laura Barmuts. Laura precisamente la que acaba de tirar por parte del equipo de Baleares, tirando María Gómez Beltrán, Ariel López Sánchez, perdón, Rocío García, Natalia García y Natalia Izquierdo. Ya don José Manuel, su técnico, pendiente de las ejecuciones. Os contamos el funcionamiento de estas eliminatorias. Categoría recurvo hombres, ahí vemos el equipo gallego, todopoderoso equipo gallego formado por Miguel Albariño, Daniel Castro Barcala y Vicente Enrique Beira Moreno, que se enfrenta al equipo balear formado por Bora Goker, Iván Mari Rivas y Raúl Riera. Por parte del equipo madrileño, la siguiente semifinal que se enfrenta a Castilla y León, están tirando Enrique Cabanillas, aquí vemos ahora saliendo de la línea de tiro Sergio del Olmo Molto, que es precisamente quien se encuentra ahora dentro, y Ken Sánchez Antoku. Se enfrenta al equipo de Castilla y León, formado por Pablo Hacha, por Carlos Iglesias y por Álvaro Simó Bouzas, que es precisamente quien se encuentra ahora mismo en la línea de tiro. Aquí son cuatro sets, cuatro entradas a diferencia de las competiciones individuales. El equipo madrileño de arco compuesto. Luego haremos un repaso por la configuración de las eliminatorias de arco compuesto. De momento concluye esta primera entrada. Como decíamos, dos flechas por arquero. Cuatro tandas, en los compuestos un máximo de 24 flechas sobre un máximo de 240 puntos. En arco recurvo, pues como decíamos antes, cada set cuenta las puntuaciones acumuladas a 6 flechas por equipo. El equipo que gana se lleva 2 puntos, en caso de empate un punto para cada uno. El primer equipo que llegue a 5 puntos en este caso es el que se lleva la victoria. Así que en imagen el equipo de Aragón que se enfrenta a Murciano. La verdad es que la composición de los cuatro equipos semifinalistas de arco compuesto es extraordinaria. Grandes arqueros, la línea de tiro, aunque el equipo andaluz daba la sorpresa al caer en primera ronda con el equipo balear. Escuchamos de fondo la animosidad de los incencos animando a los suyos, animando al equipo de Baleares. Recordemos Miguel Ángel Candel, Carlos Mari y Vicent Rivas, que derrotaban a los andaluces 223 a 219. Desde luego no tuvieron su tirada los andaluces. El equipo balear comandado nada más y nada menos como capitán por Antonio Vázquez, medallista de oro en Barcelona 92. Un honor para ellos estar secundados, estar apoyados por nada más y nada menos uno de los tres únicos medallistas españoles de oro en la historia de nuestro deporte. Ojalá pronto sean más. Luego trabajamos día a día en esta federación porque nuestros arqueros lleguen lo más lejos posible. En imagen vemos a la valenciana María Gómez Beltrán, las chicas de las Islas Baleares. Afición balear detrás nuestro, pequeños y mayores disfrutando de esta jornada vespertina, tarde de eliminatorias por equipos. Y vamos a ver a los de chicos de compuesto. Ahí tenemos Julio junto al equipo de Murcia. Vemos a Ramón López tirando en primer lugar.
Ángel Gómez Ortega, el segundo, tercero, Alejandro García Cegarra, como Manuel Cutillas, como entrenador. El equipo catalán formado por Nacho, el equipo aragonés formado por Nacho Catalán, Pedro Julio Langarita, que es el que vemos en tercera posición, en medio Rubén Soria García. En la otra semifinal enfrenta, como decíamos, a Madrid. Estamos tirando ahora mismo a Javier Martínez Pérez, esperando detrás Jesús Jacinto Pérez, y el último será Gonzalo Linares, el junior madrileño. Ya vemos a Antonio Vázquez como técnico del equipo balear, como capitán del equipo balear. Los arqueros que están tirando: Carlos Amarí, Vicent Rivas y Miguel Ángel Escandel Roch. Cada equipo al final decide si tira una flecha cada uno, si bien cada arquero tira las dos que le corresponden. Ante las finales a nivel, cuando las finales son individuales de tiro alterno, sí que es una flecha cada uno, pero aquí en estas eliminatorias pueden elegir. Lo más importante y lo más el aspecto que más deben tener en cuenta y lo que más vigilan los jueces es que un arquero no puede entrar en la línea de tiro hasta que el arquero que precede salga de la misma. Eso que haya dos personas pisando la línea de tiro, el equipo es sancionado con una tarjeta amarilla. Así que ese baile coordinado de entradas y salidas a la línea de tiro, precisamente uno de los atractivos de estas eliminatorias. Repasamos resultados también de Arco Recurvo: 2-0 el equipo madrileño por delante de Castilla y León, 2-0 también Baleares por delante de Valencia. El Recurvo masculino: 2-0 Galicia delante de Baleares, 2-0 Madrid delante de Castilla y León. Habrá que estar muy pendiente de esa eliminatoria. Pues puede pasar de todo, pero de nuevo promete emociones fuertes. El equipo madrileño que sumó a 59 puntazos sobre 60 en la primera entrada por los 52 de Baleares. Vemos ahora la diferencia en la primera entrada de murcianos y aragoneses. 25 el equipo de Aragón y enseguida, soy capaz de verlo, os digo la puntuación, al menos tras la primera entrada del equipo murciano. Ahí tenemos a Alba Garrote, Jimena y Elena Fernández, Elena que vuelve a tirar en una competición desde hacía mucho, mucho tiempo, porque el equipo nacional de Arco Recurvo durante años también en el centro de alto rendimiento, trabajando con las chicas de la flecha de Salamanca. Baleares, las valencianas, Nerea López Sánchez, con la alegría que le da haber conseguido esa medalla de bronce en ese enfrentamiento. Celia Castaños, que a la que derrotaba por 6-4. Vemos al juez tanteando, pendiente de si esa flecha tocaba la línea del 10 o no. Vamos a encontrar el contacto. Oficial, sea cual fuere, con la circunferencia que delimita ambas puntuaciones, se otorga el valor más alto, así que si toca va a ser un 10, si no 9, desde luego la decisión del juez en ese caso es irrevocable. Me parece que no haya discrepancias con su decisión. 4-0 Madrid por delante de Castilla y León, 3-1 Baleares con respecto a Valencia, 4-0 Galicia votando al menos parcialmente Islas Baleares, 3-1 Madrid y Castilla León. Madrid y Castilla León que han empatado en esta entrada 3-1 por delante de los madrileños. Arco compuesto, las semifinales 117-108. Sigue poniendo tierra por medio Madrid sobre Baleares, 114-109. Los murcianos 5 puntos de ventaja sobre el equipo aragonés. Les quedan dos entradas, recordemos, sobre un máximo de 240 puntos. Veremos quién se lleva el gazo al agua, quién se lleva el gato al agua, quién accede a las finales por la media hora en la jornada de mañana. Los perdedores disputarán a continuación las finales por las medallas de bronce que veremos esta mañana, formato individual y en tiro alterno, lo que por equipos conlleva una enorme emoción. Ahí vemos al equipo madrileño
a las puertas de meterse en la gran final. Les basta con empatar esta entrada. Mónica Galicia tirando en primera posición. Tras Oceanía, Morago. Juan Morago, el capitán del equipo. Nos vemos a las castellonesas con Dani Morillo como capitán. Jimena Blázquez la primera en tirar. Les tiran dos derechas cada una. Jimena que termina. Elena Fernández. Y a continuación será Alba Garrote. Ahí tenemos a Jimena. La siguiente eliminatoria. Vemos a Valencianas y a Baleares. María también tirando sus dos flechas. Laura Barmutz que era la primera. Realiza su participación en esta entrada. Nerea López Anchís, que era muy experimentada. Viendo de reojo el tiempo. Mientras quedan 50 segundos, tiempo más que suficiente. Ahora vemos a las Baleares. Rocío, Natalia García y Natalia Lladó. Ahorita toma frontal. Pendientes. Si pierden esta entrada, chocan por la medalla de bronce. Si consiguen empatar o llevársela, decirán todo en la cuarta entrada. Tenemos a Julio Merino, tenemos a Miguel Alvariño, con Cristina Castro, siendo de capitana. Los Baleares con Bora Goker, tratando de que su equipo sobreviva al gran inicio del equipo gallego. Bora Goker, Raúl Riera, Iván Marí. Tenemos a Enrique Cabanillas, Sergio Doña, Ken Sánchez, el equipo madrileño, que también está pendiente de que en caso de que se han llevado la victoria pasar a la final. Un empate dejaría la eliminatoria 4-2 pendientes, a ver qué pasaría en la última entrada. Obviamente siguen a la Castilla y León 3-3, lo mismo. Pendientes de cómo se resuelve la eliminatoria. Estamos en la tercera, aún quedará una cuarta a los arqueros de compuesto. Veremos cuántas eliminatorias de semifinales de arco recurvo. Atentos al traspaso, ¿eh? ¿Cómo tiran estos tipos para que traspasen las flechas? Tanta cantidad, pues que poleas y 18 metros. La flecha traspasa por completo. ¿Aparecerá por ahí? No. Pero el traspaso. Ah, no, son los recurvos, no son los poleas. Así que están muy fuertes. La Blumen les da muy bien de comer, les trabaja muy físicamente. Bueno, veremos a ver esa flecha. ¿Qué impacto tiene? Obviamente, como tienen que marcar los impactos cada vez que sacan las flechas, pues aquel impacto que no esté marcado corresponde a la flecha traspasada. Mira que estos parapetos son nuevos, de alta densidad. Y ahora sí, traspasan. Tenemos el equipo balear, gallegos, chicas baleares y valencianas. Y así nos indica la evolución de ese marcador. Creo que ha ganado el equipo. Este set, pero enseguida lo vemos. Lo que parece que está claro es la victoria de Madrid. Ahí lo tenemos, 6-0, firmando actas. Mónica, Paula y Oceanía, que se meten en la final. Castilla y León peleará por la medalla de bronce. Veremos si contra Valencianas o contra Baleares, porque ellas sí que irán al cuarto set, 3-3. Definitivo set para ellas para determinar quién se mete en la final junto a Madrid. Castilla y León también espera arribar en esa final por la medalla de bronce. En categoría masculina sí que se ha resuelto la semifinal en la parte baja del cuadro. Madrid derrota 5-1 Castilla y León, mientras que gallegos y baleares Sirano, el cuarto set. De momento este set último no se lo ha llevado el equipo balear. Galicia de momento domina 4-2 la eliminatoria. Así que Madrid espera al rival también en esa final, al igual que en categoría femenina. Castilla y León, al igual que le pasaba a las chicas de recurvo, aguarda rival en la final por la medalla de bronce. Arco compuesto. El equipo balear. De momento está 12 puntos por detrás de los madrileños. Madrid domina la serie 176-164 a falta de las 6 últimas flechas para cada equipo.
final. Son 6 puntos de ventaja para murcianos. Derrotan 172-166 al equipo de Aragón. Todo parece apuntar a una final mañana entre Madrid y Murcia. Veremos si aragoneses o baleares lo impiden. En caso de no ser así, se citarán a continuación. La primera final por la media de bronce de esta tarde. No quedan flechas que tirar. Todo puede pasar. En esta imagen de murcianos, en primer término a la izquierda de vuestras imágenes. Tirando Ángel Gómez Ortega por parte de Aragón. Le tenemos a Nacho Catalán por parte de Madrid. En la siguiente semifinal está tirando Javier Martínez Pérez detrás de desguardando su turno. Jesús Jacinto. Conseguía también de la línea de tiro. Los arqueros baleares. Iván Marín, arco recurvo. Sí, plano perpendicular a la línea que forman los arqueros. Vemos perfectamente ese baile. Agua. Se iba a ir un arquero baleares, dice no, tira las dos flechas. Y quedan 51 segundos. Mejor tirar estas, a ver si enseguida vemos cómo se cambia, cómo hacen ese cambio secuencial. Rápidamente quedan 38 segundos. No sé si va a tener mucho tiempo. Miguel Ángel que ha de tirar, sale de ahí a tiro. Inmediatamente entra el compañero. Quedan 30 segundos. Vemos como madrileños también. Les queda más bien poco tiempo, por tanto. Miguel Ángel Escandel, como Gonzalo, son pistoleros rápidos. No pueden completar sus dos flechas en el tiempo establecido. Vemos a Loco Curvos, Bora Coquer, Miguel Alvariño. En esa eliminatoria está pendiente de resolverse. Recordemos Madrid esperando la gran final. Vemos como recurvo, mujeres. Finaliza esta cuarta y última entrada de la ronda semifinal. Hacemos el recorrido junto a las chicas de Baleares y Valencia para descubrir quién se enfrentará a Madrid en recurvo mujeres, quién se enfrentará a Madrid también en recurvo hombres, y qué dos equipos autonómicos se meten en la final de arco compuesto hombres. Categoría individual, el arco compuesto, el ganador resulta de la suma del acumulado de las 24 flechas que tiran los equipos después de cada entrada. 6x4, 24. Tenemos flecha de los baleares, y la 12 es la de los madrileños, los aragoneses y a los murcianos. Mucha cordialidad, mucho respeto. Vaya tirada de los murcianos, ya que son 5, 10 y 9. Certificar su pase a la final. Es mala puntuación de los aragoneses, pero sí que veo al menos 3 9s 3 10s. Decíamos esta mañana con Andrea Marcos cuando comentamos las finales que Murcia venía fortísimo, y hace que lo han demostrado. Pues habrá flecha de desempate en la semifinal que enfrentaba Galicia y a Baleares. 4-4. 4-0 Galicia. Flecha de desempate, una flecha cada uno para determinar quién se mete en la final frente a Madrid. Vamos a ver las otras simetrías cómo se han resuelto. Vamos a Julio acercándose a madrileños y a Baleares. No parecían claras las victorias de Madrid y de Murcia, pero enseguida lo confirmaremos. Vale, ya que suma 219 puntos. Vamos a ver los madrileños a cuánto ascendía su puntuación. Murcianos 231. Perfectamente, 219.
sea, las puntuaciones de semifinales. Aquí se ve ahora Valencia, que se lleva ese enfrentamiento contra Baleares por 5-3. Así que Valencia se enfrentará mañana a Madrid en la final. Baleares y Castilla y León se citarán en un ratito a la final por la medalla de bronce. Anuncia en la megafonía ese desempate. Así que anuncian ese desempate entre gallegos Baleares. Recordemos, 4-0 se ponían Miguel Alvareño, Daniel Castro y Vicente Beira Moreno. Ganaban los dos últimos sets los arqueros Baleares, así que 4-4. Nos vamos a la flecha de desempate para ver quién se enfrenta a Madrid mañana, quién se enfrenta a Castilla y León en un rato a la final por la medalla de bronce. Se cambia la diana, como veis, en esa diana número 7 se pone la triple vertical, se convierte en una triple horizontal. Los arqueros tiren una flecha cada uno, tres flechas por parte de Galicia, tres flechas por parte de Baleares, para determinar la suma de las tres flechas qué equipo pasa a la gran final. En el que compuesto más español, 2-19, 2-36. Gran tirada de Madrid, solo se dejaba 4 puntos. Aparte, Murcia, decíamos antes, 231, suficiente para derrotar. Vamos a ver, es que suman 223 puntos. Así pues, la primera final por la media de bronce que tendremos en un ratito será la que enfrente a Aragón y a Baleares. Baleares, que también se enfrentará a Castilla y León en la siguiente final por el bronce, que será la de Recurvo mujeres. Nos queda por ver quién accede a la final por equipos masculinos, si Baleares o gallegos. Tenemos a Iván Marín y a Dani Castro tirando en primer lugar. Son 60 segundos para tres flechas. Han de coordinarse bien y no consumir. Atención, que ha habido un error. Una señal acústica. Se lo toman con humor los Baleares. Concentrados los gallegos. Algo de haber en la diana. Habían cambiado de papel, pero habían puesto el papel de compuesto, que recordemos, como decíamos esta mañana, es un papel con un centro, una diana central más pequeña. Entonces había que poner la que correspondía. Pequeño fallo, pero bueno, enseguida se resuelve. Y están todos listos. Esos 60 segundos quedarán en comienzo. En 3, 2, 1. Tiempo. 60 segundos para cada equipo. Ellos se lo guisan, se lo comen. El tiempo que tome oportuno que tenga a bien cada arquero disponer. Siempre acordándose de sus compañeros. Ya han pasado los 12 primeros. Dani Castro, Iván Marín, disparando las primeras flechas. Ya que son 2-10 rayeros. Vamos a ver la segunda. Raúl Riera, Vicente Enrique Beira. De momento 25 segundos los que restan. 9 Baleares, diría que 10 Galicia, un punto por detrás, si no me equivoco. Y serán Bora Goker y Miguel Alvariño. Recordemos, Miguel, que tirará mañana la final por la medalla de oro en la categoría de arco recurvo individual masculino. Bora Goker, que ha rayado un gran nivel este fin de semana, es el primero en tirar, quedan 5 segundos. Michael también tira. Pues también máxima igualdad. Yo diría que Galicia es la que se mete en la gran final, pero enseguida Julio se acercará Raúl de Veloz por delante de los arqueros. Esa es la diana del equipo de Baleares. 10, 9, 10, 29 puntos para Baleares. Veremos enseguida las flechas de los gallegos. Y ese 10 yo creo que sí que toca. Si no tocara, desde luego está más cercana a las tres flechas de los gallegos.
por un puntito se alzarán con ese pase a la final los gallegos. Enseguida lo marcará la jueza, una vez tanteen los arqueros. Creo que no hay dudas. Vaya emoción, máxima igualdad, por tan solo un punto, una fecha de desempate, se va a llevar el billete a la gran final. Miguel Alvariño, Daniel Castro Barcala, Vicente Enrique, Meira Moreno. Luego no han necesitado la presencia de Alicia Forner, la jueza, que sí que tendrá que marcar la victoria. Equipo gallego, como así lo hace en este momento Galicia, pues finalista. La victoria es en este resultado. Flecha de desempate, segunda que gana Miguel Abreño en esta jornada de eliminatorias. Así que Galicia y Madrid será la final que disputa mañana. Por la mañana. Castilla y León se enfrentará. Baleares, los equipos baleares que coparán las tres finales por la media del once que dispondremos a continuación. En primer lugar, recordemos el puesto hombres, Baleares contra Aragón. A continuación, Recurvo Mujeres, Castilla León, Baleares. Y por último, Recurvo Hombres, Baleares y Castilla León. Y aquí las semifinales. Nosotros montamos el campo de finales. Volvemos en unos minutos con todos vosotros. Descanso en la competición.